Sidney Poitier en La vida simple de Noah Dearborn. Con Mary Louise Parker, George Newbern, Francis Bay, Bernie Casey, John Bedford Lloyd y Diane Wiest. Lo siento, Kragger. Se partió. Señor Simmons, venga a ver esto. Tengan cuidado con las losas. ¡Demonios! El pedido especial. Nos retrasaremos 6 semanas. Podemos colocar otra pieza. Tiene que ser exactamente como el original. Ese fue el trato. Lo repararé. ¿Quién es? Noah Dearborn. Un buen carpintero. ¿Cuándo? Ahora. Son casi las 3, señor Dearborn. Deme un par de horas. ¿2 horas? Tal vez un poco más, no mucho. No hay forma. Es imposible. Lo haré. ¿200 a que puede hacerlo? Hecho. Cuando trabajas con madera, debes tener la herramienta correcta. Y si no la tienes, hay que hacerla. Señora. Noah, quiero que ayudes a tu padre. Noah. Noah. Obedece a tu madre. Silas, sé que lo quieres, pero es el hijo de tu hermano. Sí, ya lo sé. No quiere hacer nada más que verte trabajar. Bueno, es que el niño tiene un especial modo de pensar. Se le mete algo en su cabeza y rechaza todo lo demás. Nunca había visto algo así. ¿Dónde lo encontró? ¿Es de aquí? Noah es uno de los primeros en empezar a trabajar y el último en irse. No le interesa nada más que trabajar. Creo que debería haber más hombres como él.
faltan 5 minutos, Noah. No, falta pintar. Seguro que lo hará. Rico, quiero que por favor prepares esa pintura. Puse un dinero extra por sacarme del apuro. Gracias. De nada. Oiga, Noah, aunque esté en la granja, le haré saber cuando requiera un trabajo especializado. Muy gentil. Aprecio su interés. Dearborn, ¿por qué no se queda para platicar sobre eso? ¿Puede? Una amiga me pidió que le hiciera algunas reparaciones. Así que me espera y tengo que irme para allá. Ha sido un placer. Adiós. ¿No le dijo que usted fue quien construyó ese lugar? No. ¿Por qué no? No me lo preguntó. ¿Cómo se rompió esto? Ay, supongo que fue el travieso de mi sobrino. Ha pertenecido a la familia durante 3 generaciones. ¿Listo para su pay? Sí. La tendré lista mañana. Ah, no me urge. Solo quiero arreglarla. Soy afortunado. ¿Qué? Cada vez que vengo a arreglar algo, me voy con un rico y caliente pay. ¿Qué tal? Busco a Noah Dearborn. ¿Servidor? A Noah Dearborn, padre. ¿Padre? Sí, el dueño de esto. El propietario. Señor, creo que no tiene otra opción. Soy Noah Dearborn. Ya entiendo. Bueno, Noah, ¿desde cuándo no ha tenido un buen día? Hoy. De acuerdo. Bueno, realmente un magnífico día. Sí, señor. ¿Qué es lo que quiere? Lo siento, iré al grano. Mi nombre es Christian Nelson y represento una firma de bienes raíces. Y le daremos $300,000 por su tierra. Ahora. En efectivo. 350. Y es 100,000 más de lo que vale este lugar. Lamento decepcionarlo, pero no vendo esta tierra. Es duro de convencer. Entonces, 400. 400,000 en efectivo hoy. No, gracias. Señor Dearborn, piense en todo el tiempo que tendrá para relajarse y disfrutar la vida. Mi trabajo es mi vida. Muy bien, si quiere estar ocupado, además del dinero, podrá trabajar en este proyecto aquí. Las cosas que dice no tienen ningún sentido. Usted quiere comprar mi tierra. Ya le dije, no vendo. Sé lo que piensa.
Y lo que todos piensan. ¿Le han hecho algo específico? ¿Se refiere a que si me han insultado? De alguna manera ha pasado. No, no, no. Usted se refiere a que si pienso que eso quisieran. Es un presentimiento. Earl, voy a repetir lo que usted ha dicho. No confía en las personas con quien trabaja. No se siente apreciado por su jefe. Y espera la hora para salir de la oficina todos los días. Si usted se visualizara en otro trabajo, rodeado por gente nueva, ¿le gustaría lo que hace? No lo sé, nunca lo había pensado. Quiero que lo piense. De acuerdo. Bueno, se acabó el tiempo. ¿La próxima semana? Sí, exacto. Adiós, doctora. Cuídese. Habla la doctora Crane. Mi amor, ¿cómo estás? Esperándote. Yo también. ¿Dónde estás? ¿En la ciudad? Todavía tratando de conseguir el terreno. Christian. ¿Sí? ¿No olvidas algo? Ay, la exposición de John Portman. Ajá. Realmente lo siento. Puedes ir tú. Luego te veo, lo prometo. Todavía estoy muy lejos y no he hecho mi equipaje. Llámame más tarde. Tal vez pueda recogerte. Excelente. Adiós. La propiedad Dearborn debe estar desalojada en 29 días. Es un proyecto de 59 millones de dólares, así que sobre... De acuerdo. Dame tiempo para arreglar todo. Veré qué hacer. No estoy tan seguro. No estoy seguro de que este sea el Noah Dearborn. ¿Por qué? Aquí dice que el viejo tendría 100 años y el que vi debe tener 55. Tal vez mató al viejo y asume que es su padre. Tal vez el sujeto está loco y su padre está muerto. Tendríamos un caso de incompetencia mental y podríamos sacarlo del estado. Bueno, sabemos que es incompetente. ¿Quién rechaza esa cantidad de dinero? Bueno, me gustaría conocer a ese hombre. Mi padre siempre decía, los ojos nunca mienten. Y mientras se arreglan, iré a verlo. ¿Caballeros? Eso de la incompetencia, ¿cómo se probaría algo así? Bueno, hubo un caso el año pasado, en el condado de Lincoln. Exacto, el caso Scott. Sabemos que la valoración de los psicólogos fue por incompetencia y la señora fue declarada inestable. La llevaron a un centro fuera del condado. ¿Y hasta cuándo vas a seguir atado? ¿Tienes que pensar en eso ahora? Bueno, ahora que lo dices, tratándose de Christian, todo es trampa. Realmente no te cae bien. ¿Qué dije? No sé, no sé. Es muy interesante. Hola, damas. Hola. Hola. ¿Y cómo van esos archivos criminales? Ah, ya sabes, muchos criminales, muchos archivos. Ya volviste a cambiar de tema, ¿eh? Mi localizador. Voy a reportarme. Qué bien. Eres toda una mujer del siglo XXI. Así que no seas conveniente. No voy a tardarme. Hola, soy yo.
Val, ¿podrías hacerme un favor? Necesito que nos veamos en el pueblo un par de días. Es importante. ¿Cuál es la urgencia? No es urgencia. Pero necesito un poco de apoyo. Además, esta vez hablaremos de otras cosas. ¿Qué cosas? Te las diré cuando vengas. Pero es que tengo que ver a varios pacientes. Por favor, no te lo pediría si no fuera importante. No me comprometas. ¿Ah? Tienes la última palabra. ¿De acuerdo? Tengo que colgar. Sí, voy a ir. Bueno, adiós. ¿Noah Dearborn? Sí, señor. Robert Murphy. Me dijeron que buscara un hombre mayor y afortunado, pero parece que usted está muy bien conservado. No quiero ser irrespetuoso, pero le diré lo mismo que a su amigo. No, 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 él no está ahí, es solo que su propiedad es preciosa. ¿Usted mismo corta la madera, amigo? Sí, señor. Y nadie más. Le ayudaré. No tiene caso desperdiciar el tiempo si puedo hacer algo. No hay problema. Yo puedo hacerlo bien. Adelante. Ya. No recuerdo la última vez que alguien se ofreció a ayudarme por gusto. Ah, es un placer. Aunque este traje no es adecuado para el trabajo. Y usted aún es joven. Gracias. ¿Hace vino? No, licor de manzana. Si lo pruebo, ¿le importaría? Si usted gusta. ¿Para qué dijo que ha venido? Entiendo, señor Bob. No se preocupe. Regresaré para renegociarlo. Bien. Pero, ¿hasta cuánto podemos ofrecerle? Muy bien. 750 mil. El Centro Pinos Gemelos será todo un éxito. Adiós y que se divierta en el crucero. ¿Tú eres?
Qué gusto verte. ¿Para ti? ¿Para mí? Ah, tal vez. Abre. ¿Ahora? Ahora, rápido. Es algo especial. Está precioso. ¿Te gusta? Sí. Póntelo. Vamos. Ayúdame. ¿Así? ¿Te gusta? Qué hermoso. ¿Y la urgencia? La urgencia de verte. La señora Scott convirtió su precioso lugar en algo horrible. Basura tirada, suciedad, ratas por todos lados. ¿Y crees que este hombre es como ella? No estoy seguro. Pero estoy preocupado. Parece que es algo similar. ¿Y cómo piensan demostrar que este hombre es inestable para poder sacarlo de su casa? No quiero sacar a nadie de su propiedad. Pero, después de todo, está solo y no está bien. Creo que estaría mejor en un centro especializado. Además, vamos a pagarle muy bien por su tierra. ¿Cuánto? 650,000. Bueno, debería vender su propiedad. Vas. ¿Qué dices? Creo que no debes preocuparte por eso. Bien. Sé que esto es precipitado, pero quisiera que hablaras con ese señor. Sí. Veré qué puedo hacer. Gane. ¿Es una jersey la blanca? ¿Cómo saben? Mis padres. Tenían su casa al norte de aquí. Pasaba con ellos los veranos. Y este lugar me trae buenos recuerdos. Tenían fotografías de cuando las ordeñaban. Viene de muy lejos para visitar a sus vecinos, ¿eh? Soy Valerie Crane. Me extrañan tantas atenciones. Me hacen sentir importante. ¿Muchos visitantes? Sí, señorita. ¿Usted es Noah Dearborn? Bueno, ¿hay otro Noah Dearborn? No. Sé que esto le parecerá raro, especialmente si es de una extraña. ¿Pero cuál es su edad? Mi tierra no está en venta. No vengo a comprar. Un amigo me pidió que viniera a conocerlo. Creo que su amigo debió decirle cuál es mi edad. No. De hecho, he oído que usted es uno de los últimos intachables propietarios de estas tierras y quisiera tener el honor de hablar un poco. Señorita, pasando la primera desviación está la cafetería de McKellan. Un agradable lugar. Hay una amable mujer llamada Sara y le gusta hablar tanto como a usted. Y hace ricos pies. Oiga, disculpe. Señorita, con el debido respeto, toda la gente que viene aquí se viste de oveja, pero huele a zorra. Disfrute el día. Hola, soy Evelyn. Hola, habla Val. Hola. Oye, ¿cómo puedo investigar la edad de una persona que no quiere decirla? Pregúntale sobre sus familiares. Por favor, Evelyn, esto es importante. Bueno, Valerie, hay una oficina especial. O si tienes una amiga en la división de archivos criminales. Gracias. Necesito información sobre un hombre llamado Noah Dearborn. Muy bien. De Pinos Gemelos. ¿Lo apuntaste? Sí, lo tengo. Ve si hay fotografías. ¿De qué? Estás loca. ¿Y cómo van las cosas allá,
Basta, no seas curiosa. Dejaré de curiosear cuando dejes de ser tan reservada. Ya tengo que irme. Adiós. ¡Val! Vaya, hola. Qué gusto verlas. ¿Cómo han estado? ¿Les gustó el pavo? Claro. Sí, está delicioso. Es el mejor. Hola. Hola. ¿Qué pasó? A decir verdad, todo parece estar bien. ¿Está loco? ¿Cómo podría asegurar una cosa así después de una breve conversación? Tu intuición. No, tengo que sentarme con el hombre, hacerle algunos análisis. Tengo que discutir mis descubrimientos con un grupo de especialistas. Oye, ¿cómo que un grupo de especialistas? Para una valoración psiquiátrica. Hola, ¿cómo has estado? Hola, querida, ¿puedo ofrecerles algo? Sí. Hola. Usted debe ser Sara. Escuché que sus pais son muy ricos. Bueno, la mayoría piensa eso, aunque sea una gran mentira. ¿Quiere una rebanada? ¿De qué es? De pera. Ah, claro. Se los traeré. ¿Tú y Murphy pasarán la vida en un consultorio? ¿Lo crees? Bueno, tendría que ser afortunada si tuviera dinero. Ah, Linda, te prometo que cuando este proyecto termine, te llevaré a Hawái. ¿Qué? Quiero que lo escribas, por favor. Yo, Christian Nelson, bajo juramento, llevaré a... esta cosa. Ahora vuelvo. ¿Hola? Tienes que llamarme cada 23 segundos. ¿Qué pasa? ¿De veras? Está bien, Wilbur. Eso cambiará los planes aquí. Eso nos ahorrará el presupuesto asignado. Ese fue el día que terminaron el restaurante. Mi padre es el de la derecha. Yo no tenía más de 10 años. Es una buena fotografía. Oh, gracias. Quisiera que estuviera aquí. ¿Y ese señor? Ah, es Noah Dearborn. Aquí es como un héroe. Construyó casi todo el pueblo. Ya tuve el placer. ¿Es correcta esa fecha, 1956? Parece que no he envejecido más desde entonces. Usted es de las personas que quieren comprar sus tierras, ¿verdad? Ay, no. No, ¿cómo cree? Es mi novio. Yo solo lo acompaño. En serio, es Dearborn, ¿verdad? Haré que les traigan la cuenta. ¿Dije algo que le ofendió? Lo lamento. ¿Qué pasó? No lo sé. Me parece que... ¿Podrías terminar esto? Sí, amor. Cuando piensas en algo, no tienen sentido las palabras, ¿verdad? ¿No te gusta hablar? Sí, la verdad, no me gusta hablar. Mamá dice que nunca te enfermas. Dice que es un don de Dios. Que eres ya muy viejo. Bueno, te diré un secreto. Cuando uno ama su trabajo, realmente lo ama. La enfermedad y la muerte te dejan de perseguir. Finalmente te abandonan y te dejan solo.
Despeja tu mente de todo lo que te preocupe. Y haz lo correcto. Con las manos que Dios te dio. ¿Entiendes lo que digo? Aquí la tienes, Noah Dearborn. Sin antecedentes. Nació en 1908 en Pinos Gemelos, Georgia. Dios mío. Te lo agradezco mucho. Es de gran ayuda. Gracias. Longevidad. Buscar. Los secretos de la longevidad. Hola. Buenas tardes. Hola. Espero no interrumpir. Estaba por irme. Señor Dearborn, le aseguro que no le quitaré mucho tiempo. Bien. Pero que no sea demasiado. Sara solo vino a traerme un pie. ¿Puede hacer todo esto sin electricidad? Sí, señorita. ¿Cómo trabaja en la noche? Trabajo en el día. Así es más fácil. Si tengo que terminar y estar enciendo algunas linternas. ¿Ha salido alguna vez de Pinos Gemelos? Una o dos veces. No me acuerdo bien. ¿Me pasa ese lienzo, por favor? Entonces, ¿usted nunca ha viajado en avión o en tren? Una vez tomé el tren con mi padre. No recuerdo hace cuánto. ¿Ha oído hablar del grupo Los Beatles? No. ¿Del puente Golden Gate? No. ¿Elvis Presley? Ah, sí. Elvis. Seguro. Señor Dearborn, soy psicóloga clínica y solo quiero que hablemos sobre la forma en que vive. Tal vez yo podría aprender y aplicarlo para ayudar. Entiéndalo, ese es todo mi interés, de veras. No soy zorra. No puedo exagerar, pero tengo trabajo que hacer. Me gusta la soledad y una ligera brisa, y así está bien. Señor Dearborn,
Quisiera imaginarme cómo puede sobrellevar esto. ¿Cómo hace para conservarse joven? Obviamente es algo que usted sabe. ¿A dónde vamos? Elías Dearborn. Viola Dearborn. ¿Quién está aquí? Mis padres. Silas. ¿Quién es Silas? Mi tío y mi mejor amigo. Dígame... Señorita, casi todo el tiempo me gusta estar solo cuando trabajo. Ahora, si usted quiere que sus amigos de la ciudad se sientan mejor, dígales eso. Entiendo. Soy una intrusa. Lo siento. ¿Nunca se ha enfermado? No tengo tiempo para enfermarme. ¿Entonces nunca he estado en un hospital? Tengo muchas cosas que hacer. Demasiadas preguntas para un día. ¿Segura que fue con la señora McKellan? Es algo increíble. Está aislado de la contaminación de la vida moderna. Está en un mundo aparte y todo gira a su alrededor sin comprometer sus ideas. Es su disciplina y su pasión por el trabajo. Creo que es lo que lo mantiene tan joven. Ay. ¿Va a vender? Cristian, olvida eso por un momento y aprecia este descubrimiento. Debo decirte algo. ¿Dónde has estado? Llamé por teléfono. ¿Qué te pasa, Robert? ¿Tú quedaste en algo? Cristian, discúlpame. Ya no ejerceré como abogado. ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, invertí en una granja. Hablé con mi esposa y nos mudamos a California. Compraré unos viñedos en Sonoma. Quiero ser vinicultor. ¿Qué? Tal vez... Oh, no, por favor, no me quedaré. Cristian, es que... he revalorado todo en absoluto. Mi vida. Y lo que es esencial para mí. Lo siento. Podríamos hacer mucho dinero al paso del tiempo, pero... nosotros... estábamos olvidando algo importante. ¿Estábamos? Sí. Los dos. Les enviaré postales. Y una botella de vino. Cuídate. ¿Qué está pasando? Bueno, qué bueno que estás aquí. Al menos descubriste a tu hombre tesoro, ¿no es así, Valerie? Robert Murphy conversó con él y cambió su vida completa. Tengo que quitar a ese tipo del camino o arruinará todo. ¿Qué? ¿Qué? Valerie. ¡Dearborn!
al supermercado? No, no, señorita. Me dijo que quería estar solo y me hace esto. ¿Más preguntas? Por favor, me gustaría hablar con usted. Tal vez puedo ayudar. ¿Sabe usar el martillo y la sierra? Creo que no. ¿Y de qué ayuda habla? Algunas personas creen que usted debería vender sus tierras por una considerable cantidad de dinero para retirarse. ¿A dónde iría? Debieron preguntármelo desde el principio cuando se les ocurrió esa idea y habrían ahorrado tiempo. Entiende que así no se pelea. Señorita, un hombre que pelea lo que no le pertenece no está bien. ¿Se siente solo? No. ¿Se ha casado? No. ¿Hay alguien que le guste? Yo me habría casado, sobre todo si fuera de mi pueblo. Creo que Sara Maquela no opina lo mismo. Estar solo no es algo tan malo, señorita. ¿Qué hay de su familia? Del tío Silas. Dice que fue su mejor amigo. Usted hace muchas preguntas. Después de responderlas todas, me enterraré bajo 55 bolsas de cemento para acabar con esto. Buenas tardes. Traje algunas cosas. ¿Hay cosas que reparar? Es muy amable. Estaba esperando que viniera. No podía. Le traje esto. ¡Ah! ¡Miren esto! ¿Maíz? Maíz. Este fue un buen año. ¿Le gustaría tomar algo? Con gusto. ¿Y su amiga? Ah, es la señorita Valerie. Hola. Está haciendo muchas preguntas. Por trabajo. ¿Viene con frecuencia? Ah, sí. Ellos creen que es mejor que Santa Claus porque él viene más de una vez al año. Estábamos esperando la malla de la puerta. Esta es su casa y deben cuidarla, ¿eh? Sí, Noah. Le quedó muy bonita. Lista. Bueno, eso es todo, señor. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Muchas gracias. Por nada. No me hizo muchas preguntas, solo quería saber cuándo nació. Si me lo hubiera preguntado. Pero ella cree que yo sé más. Espero que nos ayude a todos. Adiós. ¡Adiós! ¿Le pasó algo mal? No, no. ¿Desde cuándo hace esto? No más tiempo del que he podido.
Cuídese. Oiga, hay un hombre que fue a verlo y algo que usted dijo lo hizo cambiar su vida. No recuerdo quién era, señorita. Se llama Murphy. ¿El abogado? Sí, ¿qué le dijo? No mucho. Probó el licor de manzana. Parecía estar a gusto. Dijo, quiero hacer vino. ¿Está seguro que no le dijo otra cosa? Solo le pregunté si era mejor tomar licor o hacerlo. Un buen hombre. Muy sonriente. Como usted. Estaba lleno de viruta de madera. Señor Dearborn, tenemos una orden de la corte. Por aquí, señor. Entonces tendremos que llamar al señor Ornella para que... ¿Puedo saber qué diablos has hecho? Tomemos un descanso. Vale, estás exagerando, ¿no lo crees? ¿Exagerando? ¿Pagaste para que sacaran a un hombre de su casa para hacer dinero? No. Eso es ridículo. Además, tú eres parte de esto. Tú eres el que me usó para tus negocios sucios. Linda, lamento si piensas que te hice a un lado, pero tengo que cuidar mi vida y mi carrera y quiero que seas parte de ella, pero no me dejas. ¿Dónde está? Lo van a valorar y... Nena... Oye, Valerie, creo que te estás involucrando y... De acuerdo. Disculpe la molestia. Debió dejarlo tranquilo. ¿En dónde está? Se lo llevaron. Ustedes deberían avergonzarse. Señora Maquela, sé que soy una extraña, pero soy doctora. Solo quiero ayudarlo ahora. Y usted puede... Esa gente cree que está loco y está solo. Señorita, déjeme decirle algo. Hace muchos años, antes de que usted naciera, se fue el mejor amigo de Noah. Silas. Después de que él se fue, él se vino abajo. Eso fue hace más años de los que alguien pudiera hablar. Todo lo que hacía de sol a sol era trabajar. Finalmente, un día, todos ayudamos y le llevamos un perro. Lo cuidaba, lo alimentaba, incluso dormía con él. ¿Pero sabe algo? Él nunca quiso tocar a ese perro, ni lo acariciaba. No logro entenderlo. Noah no puede tocar las cosas que quiere. Es como la voluntad de Dios. Él siente que entre más trabaja, más está protegido. Y eso es lo que hace a ese hombre ser como es. Y ustedes vinieron aquí, de no sé dónde, para importunarlo, ¿me entiende? Lo que me incomoda es que está encerrado en alguna parte. Y no puedo ayudarlo si no me dice dónde está.
Bueno, lo tienen en un hospital mental, 2 condados al norte. Ve a ver a tu padre. No quiero. ¿Cómo que no quieres? Tu padre está enfermo. Ve a verlo. Sí. No, ven acá, hijo. Ven. No tengas miedo, por favor, hijo. Tienen que llevarme al hospital. Ahora tú eres el hombre de la casa. Ahora te quedarás en mi lugar y tú... Tú... tienes que cuidar a tu mamá. Señor Dearborn, ¿sabe por qué está aquí? No. Señor Dearborn, un grupo de médicos nos enviaron una carta diciendo que usted muestra un comportamiento extraño y peculiar. Sí, afirman que esto podría ser peligroso para usted mismo y para los otros. Así que la corte nos envió una orden para mantenerlo en observación durante un determinado lapso de tiempo. ¿Entendió, señor Dearborn? No puedo decir que sí. No necesito estar aquí. Porque tengo mucho trabajo que hacer. Que tengan un buen día. ¿Alguien tiene la llave de aquí? Señor Dearborn, tenemos muchas preguntas que hacerle. Eso va a ser algo difícil, señores. No tengo mucho que decir. ¿Dónde está el área psiquiátrica? 3er piso. Tome por ahí el ascensor y a la derecha. Gracias. Todo está bien. ¿Ha perdido el interés en actividades sociales? ¿Se refiere a tener amigos o ir de compras? Nunca hay suficiente tiempo durante el día. Y duermo en la noche. Señor Dearborn, ¿ha tenido relaciones largas?
tenía un perro. Con otro humano. Tengo amigos. ¿Amigos? ¿No sabe dónde están? No, señor Dearborn, no me refiero a... Lo que estamos tratando de establecer, señor Dearborn, es que si ha tenido contacto físico con alguien. ¿Ha tenido pensamientos suicidas? Eso no es muy amable que se lo pregunten a quien no conocen. Hola, soy la doctora Valerie Crane. Trajeron a un hombre a una sesión de 72 horas. Lo trajeron hoy. Se llama Noah Dearborn. Sí, los doctores están con él. ¿Dónde está? Necesito verlo. Lo están valorando. Solo se entra con autorización. Ahora escúcheme atentamente. Han cometido una arbitrariedad sin consultar a la autoridad. Pertenezco a un grupo médico y nos encargaremos tan pronto como sea posible de que no vuelvan a conseguir trabajo el resto de sus vidas. ¿Le quedó claro? Están en el 430. Gracias. ¡Espere! ¡Tengo que avisarle a los doctores! ¡Yo les aviso! ¡Espere! ¿Ha tenido problemas causados por pensamientos depresivos? ¿Qué dice? Bueno, es que tiene un perro que vive con usted. Bueno, empiezo a sentir que deberían avergonzarse por hacer esas preguntas que no significan nada. Con permiso, soy la doctora Crane. Hola, Noah. Noah, ¿podría ir con la señorita, por favor? Tengo una información que ellos querrán oír. Creo que sus amigos son hombres de corazones muy malos. ¿Está bien? No me gustan los hospitales. Hay gente muy enferma. Creo que merece una buena disculpa de parte de todos nosotros por lo que pasó. Desgraciadamente, no soy la única que tiene que hacerlo. ¿Había estado en un auto como este? Sí, en el que me llevaron. Era uno como este. No entiendo mucho. ¿Le preguntaron sobre su propiedad? Muchos botones y cajitas. ¿Qué? No entiendo por qué. Todo lo que se necesita no es más que camino y ponerle gasolina de vez en cuando. Noah, no creo que le guste lo que voy a decirle, pero... regresando a lo que ahora está haciendo, se llama evasión de la realidad. Está haciendo que su mente piense otra cosa para que no esté de acuerdo con lo que usted realmente siente. ¿Noah? Tráiler. ¡Oh, Dios mío! Tal vez lo que siento es para conservar mis sueños. ¿Qué dices? ¿Que no? No, yo no sabía que pasaba eso. No son mentiras, solo sé firme. Ah, rayos. Esta máquina no tiene dinero. Pagaré con cheque. Ahora vuelvo. Esta cosa nunca tiene dinero cuando más se necesita. ¿No es este el libro que estás buscando? Yeah.
¿Me tardé mucho? No. ¿Nos vamos? Sí. Gracias por compartir el día conmigo. Creo que es una forma de retenerlo. Yo le compré unos libros. Ay, ni siquiera le pregunté. ¿Unos libros? Si quiere saber si sé leer, debió imaginárselo. Wuthering Heights. Es un clásico. De un amor latente y no correspondido. Es uno de mis favoritos. Yo... No hace que Silas fue un gran hombre y que realmente lo admiraba. Pero no le enseñó todo. Necesitamos a otras personas para sobrevivir. El sol se está metiendo. Y tengo cosas que hacer. ¿Más preguntas mañana? No. Voy a salir. Iré a visitar la granja de mis padres. Entonces tengo que agradecerle por haberme sacado de ahí. Gracias. Noah. ¿Sí? No permita que le quiten sus tierras. Eso no pasará. Discúlpeme por lo que le dije en el auto, pero... es algo que está en mi naturaleza. Trato de ayudar. No se preocupe, señorita. No estaba poniéndole mucha atención. Realmente me gustaría... No importa. Nos vemos. ¿Cómo dijo? ¿Evadir a los demás? Creí que no había puesto atención. Señorita, cuando alguna vez pase por aquí y necesite dinero, no tiene que pelear con la máquina. Yo tengo algunos ahorros. Gracias. Thank you.
Aquí está bien. Mediremos la propiedad desde aquí. ¿Muy bien? Buen día, soy Loren. ¿Durmió bien? Muy bien, gracias. Oh, ¿se va tan pronto? Sí, así es. Oh, lamento que se vaya. Me haré su cuenta. Un momento, querida. Una linda familia. Sí, lo es. ¿No tiene niños? No se preocupe. Una mujer joven como usted encuentra un príncipe muy pronto. Conocí a un príncipe. Desafortunadamente es tan grande que podría ser mi abuelo. Ah, ¿usted es de esa gente que quiere construir el centro comercial? No, me alegra decir que no. No, para nada. Es una pena lo de Noah. ¿Conoce al señor Dearborn? Algunos dicen que si Dios bajara de vacaciones a la tierra, se quedaría con Noah. Por eso la gente guarda su secreto. Oh, él es el príncipe que me decía. Ah, bueno. La vi con él en el pueblo. Sí. Ah, nada de qué apenarse, querida. No es usted la primera que se cautiva con ese hombre. Ha pasado más tiempo del que puede imaginarse. En verdad tiene razón. Siento lástima por esa gente que vino. ¿Por qué? Si echan a Noah, van a arrepentirse. La gente está en contra de ese centro comercial. Incluso algunas familias quieren demandarlos. Dicen que traerán trabajos más... ¿cómo se dice? Ingresos. Sí. Que se vayan al diablo. Este pueblo está bien como está. Sí. Thank you.
¿Alguien más quiere? Sí, yo, por favor. Por supuesto. ¿Me van a dejar ir con mi amiga? Había que preguntarle a papá. ¿Por qué? Por favor, ¿sí? ¿Me comunica con Christian Nelson, por favor? Bueno, ¿dónde está? ¿Cómo que está en la construcción? Quiero que comiencen a acabar aquí y que terminen pronto. Además... ¡Oye! ¡Bájala! Sí, señor. ¡Bájala! Sí. ¡Más! ¡Así! ¿Está bien? Tiene que hablar, aunque esté enojada. No deje que le hagan esto. Christian lo está forzando y trata de incomodarlo. Lo más importante es que recuerde que usted no les debe nada. No estoy vendiendo mi tierra. Lo sé. Créame, lo sé. Este es mi hogar. Era agradable. Ahora... todo cambió. El ruido. Tengo trabajo que hacer. Pero no puedo hacerlo. No puedo pensar con todo esto. Confíe en mí. Ahora vuelvo. Eso es, bien. Sí, señor. Tony, quiero eso de allá. Sí, señor. Claro. Nivel en esta parte. Ah, eso es. Necesito tomar medidas de este lado. Por este lado. Cuidado. Nivel en Hola. Esta parte. ¿Qué es esto? Preparando el terreno. Estás echándolo de su propiedad. Oye,
Yo me siento mal por esto. Tenemos que empezar el proyecto o los inversionistas se me echarán encima. Tienes que entenderlo. ¿Inversionistas? Sí. Sin tu dinero, él es feliz. Ahora adelante. Hacia adelante. Esa máquina. Eres un verdadero desgraciado, ¿lo sabes? No eres sincero. No tienes idea de lo real. Nunca la has tenido. Siento que pienses así porque lo hice por nosotros, por nuestra relación, Valerie. Christian, te voy a decir algo. Paso mi vida atendiendo a personas con malas relaciones y te juro que no es mi intención caer en lo mismo. Creo que estás... ¡Estás muy equivocada! Se lo agradezco, Noah. Yo no lo hubiera hecho igual. Está bien enojarse. Y yo lo estoy. Reposo. Señor Nelson, tiene que tranquilizarse. No voy a retirar el collarín hasta que se recupere bien. Duele. Eso duele, duele mucho. Hola. Hola. Supe que se accidentó al tratar de ayudarlo. Así fue. Perdóneme. Perdóneme a mí por todo. No, no, no se necesitan más que unos días para entender a Noah, ¿sabe? He roto muebles durante 20 años solo para que vaya a verme. Tenga. Ah, gracias. De nada. Gracias. ¿Qué hace? Un suéter para mi mamá. ¡Ay, qué bonito! Gracias. ¿Le gusta? Sí, claro. Centro Médico Pinos Gemelos. ¿Y cuánto tiempo le dijeron que estaría aquí? Mañana me pondrán un yeso y podré irme. ¡Oh, excelente! Están increíbles. Gracias, eso me complace. Disculpen, un caballero quiere verla. No vine por mucho tiempo.
Espero que se mejore. Muy pronto. Gracias. Leí esos libros. Me gustó uno. Aunque no me gustó el de Hitler. Sara, ¿podrías invitarme a uno de tus pies? Oh, dejé uno casi listo en el horno. Pero no hay nada roto. Está bien. Hace tiempo que no te visito. Claro que sí. Te esperaré afuera. Aún me desagradan los hospitales. Noah. No me gustan los hospitales tampoco. Bueno, ahora cuídese y cuando me necesite, llámeme. Gracias. Espero vernos pronto. Sí, gracias. Adiós. Espero que se mejore. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señorita. Excelentes noticias. Christian y su compañía han reconsiderado cambiar el proyecto a otro lugar y no regresarán nunca más. Es muy bueno oír eso. Espero que no le importe. Le traje un presente. Es una sorpresa. Venga. No tiene nombre. Lo tendrá antes del atardecer. Ay, Dios mío, ¿qué hace? ¿Qué hace?